hijita, quédate tranquilo que Sopi te lo voy a dejar impecable. Quédate bueno. Piola. Bueno, bueno. Cualquier cosa me llamas. Sí, estoy arriba. Sí, chao, chao. 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 Buchonazo, qué Dios. Qué tipo jodido, oreja rotiva como poco. ¿Permiso? Sí, pasa. ¿Qué haces? Estoy mirando fotos. Pero la cara que pones está mirando. La cara de un angelito. ¿Qué es el día que nació Luquita? No, no son fotos de Luca. ¿De la Melina? Tampoco. No te digo nada del Diego porque ese de angelito no tiene nadie. Es un diablito. Sí, ya sé. Son fotos de Javier. ¿De Javier? Ay, sí, mira, no es re lindo. Decime si no se parece a Brad Pitt. ¿Qué es Brad Pitt? Es un actor. ¿Entonces te hace una romance de teatro? No. Quiero decir que Javier es el chico más lindo del mundo. Y vos lo querés mucho, ¿no? Ay, sí, yo lo amo. Especialmente ahora. ¿Y por qué especialmente ahora? Y porque estamos pasando por el momento más importante de nuestra relación. Ah, sí. Sí, y yo le quiero demostrar que nunca nadie lo va a amar tanto como yo. Perdón, ¿cómo si lo vas a demostrar? Haciéndolo muy feliz. Eso que te decía muy lindo, Flavia. Ojalá que él te quiera lo mismo, porque si no, termina esto en un desastre. No, yo sé que él también me ama. Entonces, solo uno para el otro. Sí. A mí me da mucha alegría, Flavia, porque no hay nada más lindo al mundo que la gente si quiera. La gente tiene que quererse, porque no hay nada más lindo que el amor, el amor, el amor. Sí. Mi amor por Javier nunca se va a acabar. Pasen por acá. Este es el departamento. ¿Qué les parece? Ah, ¿amplio? Mirá qué lindo. Sí. Muy bonito, muy amplio, es funcional. ¿Me esperas un segundito para la explicación? Porque sí, sí. ¡Marcelo! ¿Sí? ¡Marcelito! Sí. Vení. Estaba mirando el palio chiquitito. Ah, no, no, pero está bien. O sea, ese, digamos, humildón, pero lindo. Lindo, sí, sí, muy bueno, lindo. Le estaba diciendo a la señorita, el departamento es amplio, es cómodo, muy funcional, como verán, tiene luz natural. ¿Eh? ¿Qué le parece? El divino es bueno, me gustaría verlo completo. Esto es todo. ¿Cómo todo? No, 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 perdón, está equivocada, señorita. Falta algo más. Pase por acá. A ver. Anda, pasa. El baño. Pasa. Ah, ay, el baño. Qué lindo. Ideal, ¿eh? Ideal para los tiempos actuales. Ah. Sin bañera, obviamente. ¿Veo? ¿Quién tiene tiempo hoy en día de darse un baño de inmersión? No, nadie. Yo me doy los baños de inmersión. Nadie. Me pongo sales y todo, no. Yo. Bueno, pero el día que quieras darte un baño de inmersión, vos vas a la casa de tu mamá. De todas maneras, acá no hay nadie que te ponga las sales. A mí siempre tengo a alguien que me las ponga. Cuando yo estoy solo en algún lugar, viene alguien y me espolvorea un poquitito ahí para que yo me sienta cómodo. Bueno, bueno, tampoco entremos en intimidades, ¿eh? No, bueno. Bien. Pero esto es todo completo, digamos, el un mono ambiente. Pero esto es para que viva un mono, no un mono ambiente. No puede para que viva un cristiano. Marcelo, te pido, porfa. Tanto mantener cordura, pero yo me... No, no, señor, espéreme, ¿sabe qué pasa? Mire, este es el departamento que el señor Luis dijo que estaba dispuesto a tirar. Sí, 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 no, es que con el departamento y con vos está todo... No, no está todo bien. Yo escucho, no soy sordo, yo escucho. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. ¿Querés que hablemos? Hagamos una cosita. Yo necesito hablar una cosa con mi cuñado. Sí. Un segundito, ¿sí? Bárbaro, perfecto. ¿Me dejás un segundito sola? Perfecto, no hay problema, yo los espero abajo, señor. Mírelo, está bárbaro, buenísimo. Sí, muchas gracias, muy amable. Es chiquito, pero muy lindo. Espero bajo. Sí, sí, claro. No, no, no. Todo bien. Gracias. Pero por lo que fue de buena voluntad, Marcelo. Te lo pido, por favor. Esto no es un departamento en la calle Libertador. Pero bueno, está bien, loco. Tiene onda. Mirá, tiene luz. ¿Pero qué luz? Tiene dos ventanas. Tiene una pared que me pega acá. Abro la ventana, me pego con la pared. Si vos no estás nunca. Venís a dormir, nada más. Cuando venís, querés ver, no sé. No, pero seguramente cuando vengo me quiero rajar al segundo. Si no me gustaría quedarme ni un minuto acá. Mira, no, de verdad, te digo muy... Mira lo que es la cocina. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Pero mira las hornallas! Sí, está bien, pero... ¿No tiene horno? No, si no tiene horno... ¡Si vos no cocinas! No, ni un pollito al horno con papa, ¿cómo no me voy a hacer? Vengo acá y me hago un pollo al horno con papa. De verdad, no puedo quedar bueno, está acá. Bien, está bien. No te gusta el departamento, buscamos otro. Hay 3.500 departamentos en Buenos Aires. Sí, bueno, pero este... ¿Quién es mi hermano lo que me hace? ¿Cómo me hace que venga acá? ¿A vos te gustaría vivir acá, Rocío? La verdad, ponete la mano en el corazón. Porque uno tiene que decir la verdad, que uno no le gustaría hacer lo que no le gusta que le hagan. Sí. ¿A vos te gustaría vivir acá? A
No me creas. Me haces sentir mal, culpable. Y bueno, es que no te quiero poner culpa, pero la realidad es esta. Mira mi hermano donde me condena a vivir acá para que me pegue un tiro. Yo no puedo estar acá, yo me amargo mucho. Bueno, él no te está condenando. A cadena perpetua me condenó. Si no se puede vivir acá, de verdad, Rocío. Mira lo que bueno, es esto. Bueno, pero está bien, pero estás hablando como si vos pagaras los gastos, ¿viste? Ay, lo único que falta, que también tenga que arparlo yo. No, yo bastante... bueno, está bien, está todo bien, ¿viste? Pero a tu hermano le cuesta mucho ganar la plata. Sí, y él te va a pagar esto, el depósito, los 2 meses de alquiler. ¿Solamente 2 meses me va a pagar? ¿Y qué querés? ¿Que te pague todo? ¿2 años de contrato? Pero mínimamente, pero que me ayude a despegar. Mira lo que tengo, que tengo que someterme a vivir en esta cueva. Bueno, mira, hagamos una cosa. Basta, Marcelo. Vos buscas el departamento que a vos te guste. Pero eso sí, 300 pesos por mes. Ni un mango más. Se acabó, Marcelo. Basta. Chao. Ni despensa no me dijo nada. Enzo, ¿todavía estás en el hospital? Sí, Aníbal, todavía estoy. ¿Cómo está tu hijo? Julián está mejor. Bueno, entonces tenés que venir para acá. No, no puedo, Aníbal. Todavía me tengo que quedar para ver el resultado de los análisis. Enzo, tenemos el cadáver en la heladera y hay que hacerlo desaparecer. ¿Entendé? Yo entiendo, Aníbal, pero usted entiéndame a mí. Yo te entiendo, hijo, pero si nosotros nos entendemos tan bien como nos estamos entendiendo, vamos a terminar los dos presos. Yo no sé qué hacer. Yo había pensado enterrarlo en algún lugar. Bueno, vení, lo llevamos. Aníbal, yo no puedo ir, ¿no entiende? Yo le digo lo que tiene que hacer, le doy las indicaciones y va usted. ¿Yo? Es la única solución, Aníbal. Pero yo solo no puedo. No va a estar solo. ¡Yo sola con el viejo y el cadáver! ¿Por qué no gritás un poquito más y lo publicás en los diarios? Pero él sí. Me dijiste que me ibas a ayudar. Y sí, pero ¿qué? Ningún pero. Vos tenés que ir con tu marido. No es más mi marido. Pero la puta. Tenés que ir con él y hacer lo que yo te digo. Ese viejo es un peligro, por favor. ¿Y si lo entierro a Aníbal junto con Poitier? ¡Sobrino! No te pongas mal. Yo sabía que Marcelo no iba a agarrar viaje, lo sé. Es que yo siento que no estamos procediendo bien. ¿En qué no estamos procediendo bien? Es que Marcelo es un chanta, todo lo que vos quieras, pero a mí me parece que en un punto él tiene razón. ¿En qué punto, mi amor? Mi amor, yo no le dije nada a él, pero el departamento es horrible. No, no es como vos me habías dicho. ¿Pero qué querés que hiciera? ¿Que le alquile un palacio? No, no, ya sé que no. Pero no sé, yo siento que lo estoy obligando a irse. Vos no estás obligando a nada. Mi amor, si no hubiera sido porque Abril tenía problemas de espacio, él se hubiera quedado a vivir acá, pero no sé, toda la vida. Entonces... siento que nosotros tenemos la culpa, que lo estamos echando y encima a un lugar feo. Si pensás así es paralizante, no tenemos salida. Bueno, a mí me parece importante decirte lo que siento, ¿no? ¿No es cierto que yo te comenté que era por un amigo, que era tímido, o no? No, sí, en serio. El pibe me dijo que tenía vergüenza el amigo de comprarlo. Sí, para un amigo, sí, un amigo mío, tímido. Sí, sí, ¿sabe dónde ponérselo? Atrás dice las instrucciones, ¿no? Ah, no, está bien. Si es así, decirle a tu amigo que disfrute con mucha salud. Vos lo querés mucho, ¿no? Ay, sí, yo lo amo. Especialmente ahora. ¿Por qué especialmente ahora? Y porque estamos pasando por el momento más importante de nuestra relación. Ah, sí. Sí, y yo le quiero demostrar que nunca nadie lo va a amar tanto como yo. ¿Será cierto que el Caviers compró los preservatorios para un amigo? ¿Y? ¿Te gustó la casa? Sí, me gustó. Bueno, yo sé que ya la conocías, pero me pareció una idea re piola que la vengas a ver antes de mudarse, porque uno cuando se va a mudar la mira con otros ojos, ¿no te parece? Sí, es verdad, tenés razón. Yo quiero que sepas que sé que para vos y para Javier va a ser muy difícil mudarse. Y yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para que vos te sientas mucho más cómoda. Ay, bueno, gracias, Meli. Ay, de nada. Ahora estaba pensando, el cuarto que era del tío Marcelo ahora va a ser tuyo. No sé, eso lo tendríamos que hablar porque
No me gusta así adueñarme del cuarto de tu tío como si fuera mío, ¿entendés? Ay, no seas tonta. Si siempre dormiste con tu hermana y ahora tenés una posibilidad de dormir sola, va a estar bárbaro. Sí, sí, pero igual lo tendríamos que hablar. Ah, bueno, eso como vos quieras. Ah, una pregunta. ¿Tu tío Marcelo dónde va a vivir? No sé, pero estoy segura que va a encontrar un buen lugar. Sí, ¿no? La que salió ganando de todo esto fue Victoria. Sí, se ligó la casa para ella sola. Ahora tiene un montón de lugar. Ella sí que no va a tener problema para repartir los cuartos, ¿no? Me quedé pensando, en el cuarto que ustedes dejaron, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner un escritorio para la compu, no? Ni idea. La verdad que no sé qué va a hacer con el otro dormitorio. ¡Javier! ¡Cami! ¡Javier! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Depende de lo que vos me des de respuesta. ¿Cómo querer? Te quiero hacer una pregunta muy sencilla, chiquitita, que no tiene ningún inconveniente. Y vos me das una respuesta chiquitita, chiquitita, chiquitita. Decime una cosa. Sí. ¿Vos te querés acostar con la Flavia? Te la voy a volver a repetir porque sí. A lo mejor está sordo. ¿Vos te querés acostar con la Flavia? Mire, no. Contéstame sí o contéstame no. ¿A corto plazo? No, no. ¡Ah! Eso quería escuchar muy bien. Me gusta, estupendo. Muy bien, me da mucha tranquilidad, la verdad. ¿No? Sí, ahora te quiero hacer otra pregunta también, chiquita. Sí, sí, sí. ¿Vos crees que todo lo viejo que anda dando vuelta al mundo son boludos o hay alguna excepción? ¿Por qué me dice eso? No, te no. Digo porque yo fui a hablar con el farmacista cuando vos te fuiste. ¿Con quién? Con el de la farmacia. Ah, ¿y qué? Y me dijo que con los preservatorios eran para vos. ¿Eso le dijo? Eso me dijo. Ahora te quiero preguntar. ¿Eso preservatorio, vos lo querés usar con mi nieta, la María, Flavia, Scarpelli y Cargiulo? Contestamos y te doy una patada al culo. Sí, patrón, sí. Despacio, Mencho, vení, dame una mano. ¿Eh? Hay que subir esta ladera ahí, despacio. ¡Despacio con la ladera! Sí, sí. Dale, Mencho. Sacate la mano del bolsillo, dale. Dale, despacito, despacito. Ahí, 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 ahí. Ahí. No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a usar los preservativos con su viñeta? No. No, no, claro. Vos seguro lo compraste para inflarlo como globito y ponerlo en un cumpleaños de una amiga. Sí, sí, usted lo dijo, sí. De una amiga tuya. Y sí, no va a ser suya, no. No, no. Si fuera amiga mía, sería una vieja, seguro. Claro, sí, lo que pasa es una chica del colegio que, bueno, me está tirando los galgos y uno no le puede decir que no. No, claro, ahora digo yo, esos galgos no serán un perro que vos me querés meter a mí. No, 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 pero le pido un favor, no le diga nada a Flavia. Cerré una tumba. Eso sí, no me metas el perro, ¿eh? No, 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 no. Porque si me metes el perro... ¿Qué? Nada, ¿qué te voy a decir si vos no me metes el perro? No. Javier, te quiero mucho. Pórtate bien. Sí. ¡Voy! ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Bueno. Bien. ¿Victoria? Victoria no está. ¿Ah, no está? No, ni idea que ahora vuelve. ¿La puedo esperar? Sí, sí, pero mira que yo me tengo que ir, ¿eh? Y por eso somos como familia, me puedo quedar, ¿no? Ah, bueno, sí, como quieras. Bueno, chao, Brisita, suerte, mi amor. Divina. Qué linda cacería que es. ¡Epa! Fuertón el color de la pared para mí. Hay que bajarlo esto. Dale un tonito más pastel, más. Sí, sí. De rosa, mi cielo. Opa, parecen cortadas del jardín. Qué linda que la saca esta, qué linda. Vamos, Marcelito, a pensar. A ver. ¿Eh? ¿Qué podríamos hacer acá? A ver. Me agarró un poquito de languidez. Vamos a ver qué hay. Qué buen comedor diario, pues esto no es cocina, solo es comedor, que uno puede almorzar y cenar acá. Eso es lo que me gusta a mí. Mirá la heladera, doble puerta. Hola, mi bebé. Mi cielo, a ver, venga acá, con el juguito. Vamos. Vasos, vasos, vasos. Uy, de color hincha, hermosos. Ojo, ojo. Ojo. Ah, qué buena saca, me parece que puede ser, che, me parece. Ah.
No es jugo de sobre esto, ¿eh? Esto es jugo, jugo, jugo. ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Mmm! ¡Caseritos parecen! ¿Pero qué haces vos acá? Buen provecho, ¿no? ¿Listo, patrón? ¿Quedó bien sujeta? ¡Ja! A esa no la mueve nadie. ¿A dónde hay que llevar la heladera? No, no, la heladera la llevo yo. Es una jodita que quiero hacerle a una mina, amiga mía, ¿sabes? Me ve llegar a mí, que acostumbrado a andar en auto, y llego con la camioneta y todo eso. Ustedes lo que tienen que hacer ahora es festejar, cómprense un tetrabric y chao. Bueno, vamos a laburar también, ¿eh? Patrón. ¿Dónde mierda está la llave? Patrón. ¿Les dije que fueran a laburar o no les dije que fueran a laburar? Esto es lo que busca. ¿Qué estás en gracioso, vos? ¿Tú? Sí, es esto lo que busco. Vamos, a laburar. Dale, vos también. ¿Querés? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Muchísimo? Mucho, mucho, mucho. ¿Hasta dónde? Y hasta allá arriba. ¿Hasta el cielo? No, más. ¿Más? Más. Más un beso. Otro. ¿Otro? ¿Eso es todo? Sí, pero si querés tengo más, A ver. ¿Quieres ver? No, nada, nada. ¿Cómo nada? No, no, ¿qué haces? Cierra la puerta. ¿Qué pasa? ¿Te pareció que alguno de mis hermanos nos estaba espiando? No, 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 no. ¿Pensás que mi papá sospecha algo de lo nuestro? No, no sospecha nada. No. Javier, si alguien sospecha algo de lo que vamos a hacer, vos decímelo, porque yo me pongo mal y no puedo y me da cosas. No, 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 no. Ay, decime la verdad, Javier, yo te conozco. ¿Qué te pasa? Luca. ¿Qué pasó con Luca? Nos espía, Flavia. ¿A nosotros? Sí, a nosotros. Bueno, no te preocupes, yo lo voy a agarrar y le voy a decir, mira, Luca, eso está mal hecho, no, no se hace. Deja, son cosas de chicos, Flavia. Bueno, yo me toqué, ¿eh? Chao. Javi. ¿Qué? ¿No me vas a dar un beso? Chao. Te quiero. Yo también. ¿Me decís cómo entraste acá, Marcelo? No, no creas que violeté la puerta. Abrilcita me hizo pasar. Ah, Abrilcita. Sí. ¿Y Abrilcita también te preparó el juguito y los sándwiches para que te instales? No, no, yo fui me tomé una licencia, me agarró un poquito de languidez acá sentadito y entré a la cocina y vi la heladera hermosa que tiene usted y abrí y vi los sándwichitos. Dije, qué lindo, me como un sándwichito. No quiero que tengas ese rictus, yo ya te veo como enojada, como queriendo pelear y te pido por Dios, esto es lo que te traje con todo mi cariño y mi afecto. Victoria. ¿Qué es esto? Es una flor, una rosita, rojo pasión. ¿Una rosa de mi jarrón? Sí, si yo iba hasta la florería, después tenía la dificultad de no poder entrar porque no tenía la llave. ¿Cómo te la daba? ¿Me entendés lo que me pasa? No, si no, yo hubiera salido. Está bien, Marcelo, cortala con las lanzadas. Sí. ¿Qué haces acá? Bueno, justamente que tenía muchas ganas de hablar con un pariente. ¿Con quién? ¿Y vos no sos pariente mía? ¿Sabés que no? Que vos... ¿Podés dejar de decir que no sos pariente? Pero ya somos familia, somos pariente. No somos familia, no somos nada. Hasta que Rocío y Luis no se casen, no somos nada. Sí, falta un segundo nada más para que Rocío y Luis estén casados y estén abrazados y corriendo por el patio. Y Abrilcita y Javiercito y mis sobrinos todos corriendo colgados de la parra. Mi mamá haciendo la pasta, el nono tirando la cadena. Yo veo todo ese cuadro y a mí me enternece. ¿A vos no? Sí. Es hermoso. Es muy lindo, sí. Oh. Una familia grande es siempre muy lindo, sí. Pero lamentablemente es un sueño que no va a poder ser realidad. Ay, ¿por qué decís eso? Y Victoria, no hay lugar en casa, lamentablemente no hay lugar. Pero Marcelo, Rocío me contó, pero estaba todo arreglado, vos te alquilabas algo. Sí, pero no es soplarle a hacer botella, no es fácil. ¿Cómo no va a ser fácil? Si lo que sobra en esta época son alquileres, Marcelo, ¿qué decís? Sí, tenés razón, sobran alquileres. Bueno. Yo no tengo un sope, Victoria. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, te entiendo, pero lo que no ¿qué quiere que yo te preste plata? Vos te querés venir a tu casa para pedirte plata a vos. ¿Estamos todos locos? Pero no, no es así. No, al contrario. Bueno, ¿y entonces qué querés de mí? Bueno, quiero dejar de ser una carga para mi familia, de verdad. Y lo quiero ayudar a Luis. Yo no quiero que Luis me banque el alquiler, ni el depósito, ni la garantía, nada. Quiero salir yo al frente, ir a buscar la plata, conseguir un trabajo y pagarlo yo. ¿Me entendés? Sí, te entiendo y me parece perfecto. Anda y hacelo, sí, Marcelo. Pero no es fácil, porque ellos tienen premura. Ellos quieren casarse, quieren mudarse este fin de semana. ¿Y cómo hago? Yo, viste que nuestra profesión tiene paréntesis. ¿Cómo hago para conseguir la plata? No es fácil. En años me costó conseguir. Te imaginas de un día para otro, yo no puedo. No, te entiendo, perfecto. Pero ¿en qué te puedo ayudar yo? No, no, no me queda claro.
Vos me podés ayudar mucho, Victoria. ¿En qué, Marcelo? ¿Te sirvo un cafecito para comenzar a hablar? No, no quiero ningún cafecito. Habla, decime, ¿para qué te puedo servir yo? Vos lo pediste. ¿Cómo tarda este tipo? ¿Qué le...? Ahí viene. Menos mal. Por fin, ¿eh? Dale, subí, vamos. Habíamos dicho las dos. Son las 2:10. ¿Qué pasa? Dale, hasta me clavas hasta cuando tenemos que llevar un muerto. ¡Cállate la boca! A ver, ¿qué querés, que vayamos en cana? No, en cana vas a ir vos, y vos lo mataste a Potier. Bueno, mira, subí de una vez por todas, te dejo a pata. Vamos, subí. Sabés bien dónde hay que ir, ¿no? Sí, Enzo ya me dijo, me dio todas las indicaciones. Dale, vamos. Ya estoy acá con vos. Ahí está, ¿te traigo un vasito para tomar un jugo? No, te agradezco, te escucho. ¿Un sanguchito? No. Bueno, anda al grano. Qué buena mesa, qué espinotea esto. Me encantan las mesas así antiguas. Bueno, sí, discúlpame. Te quería comentar lo siguiente. Cuando se produzca... la mudanza, que toda la familia de ustedes se vaya a vivir allá en mi casa. Vos te quedás sola en esta casa, ¿no? Sí. Ah, qué casa amplia. Vos te quedás... Sí, si no me equivoco, por la distribución te sobra un dormitorio vacío, digamos que... Espera un poquito. ¿Me estás insinuando que querés venir a vivir acá? ¡Qué rapidez la tuya! ¿Sabes que sos un cara dura, no, Marcelo? No, me malinterpreto. No de por vida. Un tiempito, una temporada, pero nada. Pero ni un tiempito, ni una temporada, ni nunca. ¿Cómo? No, pero no por entiendo. Favor, es un tiempito nada más. Es un cambio. O sea, se van tres hermanos para allá y viene un concuñado para acá. Pero vos estás totalmente loco. ¿Cómo me estás hablando en serio, Marcelo? Yo no lo puedo creer. ¿Y cuál es el problema? Que lo último que lloré en mi vida es compartir un techo con vos. Pero, no sé si... A mí se me entiende, yo tampoco quiero vivir con vos. Bueno, entonces... No, es darle una mano a Luis y a Rocío. Bueno, dale una mano de otra manera, Luis y a Rocío. Pero, ¿qué? ¿Te parece una mala idea esta? Me parece una pésima idea. Te pido que te vayas. No, pero banca, me van a meter dentro de una cueva. Marcelo, andate. Pero una cueva me van a meter. Es tu problema, no el mío. Pero me puedes ayudar, si... No te puedo ayudar, Marcelo. Andate. Andate. Yo no lo puedo creer, este pibe. Cuando esponda la luna marcada por el biche, llega bien. Vení. ¿Querés un gacho y te longaniza? Bueno, está bien. Un pedacito chiquito. Pica. Porque sos un flojo. ¿Sabe qué? Yo prefiero ser flojo, pero no buchón. Yo no soy buchón. Usted es un buchón porque me anda espiando. No, señor. Lo que quiero decirte es que usted y yo tenemos que tener un diálogo de hombre a hombre, sin dar. ¿Por qué me anda espiando, Nono? Porque yo no te creo que ese preservatorio que fuiste a comprar sea para un amigo tuyo. Decime una cosa. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí, pero ¿qué tiene que ver, Nono? No, te pregunto si te gusta o no te gusta. Sí, me gusta el fútbol. Bueno, entonces te acordás de Profumo. Profumo no. De Profumo, el jugador, que era maravilloso. Ah, Perfumo, sí. ¿Es que dije yo? Escuché, sí. Bueno, este era un jugador maravilloso. Era extraordinario. A la marca era única. El entrenador le decía al lado pegado a aquel, él iba pegado. Pero y si hacía falta en algún momento, le metía la rodilla al cogote. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? No, tiene que ver, porque te quiero decir que en este momento, Domenico Gargiulo, o sea, el que habla, se convierte en Profumo. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, entonces aportarse bien, porque si no, te meto la rodilla al cogote. Mire, usted me está agrediendo a mí, ¿eh? Yo estoy defendiendo a mi viñeta. Mire, su viñeta se sabe defender muy bien. Chao. Javier, acordate de Profumo y acordate de mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? No, me duele un poco la cabeza.
Dime, si querés ir a ver mañana al departamento que me mostraste, vamos a verlo. ¿Pero no era que te parecía una cueva? ¿Qué va a ser? Dale. Dale, sentate y contame, dale. ¿Te pasa algo? Dale. No, qué sé yo. Cuando uno tiene opciones, elige. Ahora, lo que hoy me parece una cueva, capaz que mañana me parece un palacio. Así que, si querés, mañana vamos a verlo y se acabó. No hay problema. Ajá. ¿En serio? ¿Pero no te pasa nada? ¿Seguro? Dale, contame. Estuve con mi concuñada. ¿Con quién? Con tu hermana, con Victoria. Yo, mira, te digo la verdad, es una cosa, con tu hermana nunca me llevé bien, siempre anduve, pero es algo, mira, yo te dejé a vos, el departamento a mí no me gustó, me pasé una cueva de verdad, y dije, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Y me empecé a acordar que es la única que cae bien parada de tu hermana. Todos ustedes se vienen acá, yo pongo el lomo y me voy de mi casa. Y ella se queda con todo ese caserón allá sola. Y dije, una buena idea, voy, le digo, che, si te quedas sola por un tiempito, nada más, hasta que yo junte unos pesos, podía ir a vivir al dormitorio donde vos dejás, me quedo a policía ahí para dormir, nada más. ¿Y qué te dijo? Me cortó el rostro con una navaja de peluquero así grande, porque yo no sé, yo nunca la entendí a tu hermana, nunca fue solidaria, nunca fue generosa. Ojo, te está hablando uno que no es ninguna joyita, yo soy el peor. Pero en un momento que hay que poner el lomo, yo el lomo lo pongo. Sí, eso es verdad. Y ella no lo pone. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ah, deja, ya está. Te quedé caliente y ahora me lo preguntaste y te lo digo. No, bueno, lo que pasa es que yo no sé qué decirte. Nada, a mí me mamita, mi amor, nada, olvídate de todo, ya está. Querés venir acá, múdense el fin de semana, yo no tengo ningún problema. Yo me la voy a rebuscar. Es más, toma esto. ¿Qué es una empresa de mudanza, que son amigos míos, te van a hacer siempre. Olvídate. Bueno, Enzo dice que este es un lugar ideal. Bueno, si Enzo lo dice, entonces es un buen lugar. Y no sé, ¿te das cuenta que ni un pajarito se escucha? Y los pajaritos te dan bola. Vamos, vamos, hay que cavar, vamos. Viniste con la ropa ideal. ¿Qué querés? ¿Que me pusiera algo distinto? ¿No te das cuenta que salgo de la oficina? ¿Qué bueno, querías que todo el mundo... Bueno, te hubieras puesto un frac. Y decías que ibas a un casamiento, patronarde. Haceme un favor, anda a la cabina y tráeme agua, que hay unas botellas ahí para cuando las necesites. Vamos, dale. ¿A qué? ¿Pensás hacerlo vos? Pero y por supuesto, ¿quién lo va a hacer si no? Perdón, ¿de qué te reís? ¿Vos no te das cuenta de la situación en que estamos? Bueno, no te pongas así. Yo te traigo el agüita, ¿sabes? Ahora, disculpa, ¿no? Pero me parece que lo único que podés cavar vos con una cucharita de café es una maceta. Vos ya vas a ver quién es Aníbal Mastronardi. Trae el agua, vos. Pero estás totalmente loco. ¿Cómo va a venir acá a proponerme vivir conmigo? Un garrón, ¿no? Una pesadilla. Imagínate yo viviendo con Marcelo Scarpelli. Está totalmente trastornado, ¿no? Ni ahí. Claro, pero pobre Marcelo, ¿no? ¿Pobre? Sí, porque él no tiene la culpa. Lo que pasa es que la casa de Asunta, que es enorme, con todo el batallón, quedó como chiquitita. Entonces, ¿sí? Quizás Marcelo, viste, de buena voluntad, quiso solucionar un poco la situación antes de que se ponga todo tan espeso. Claro, y la solución puede ser que Marcelo Scarpelli se venga a vivir acá conmigo. Rocío, ¿vos me estás cargando a mí? Ni loca, ¿eh? Yo no voy a vivir con Marcelo Scarpelli. Ay, bueno, vivir con Marcelo Scarpelli suena tan feo. No te estoy diciendo eso. Yo no lo dije. No, no lo dijiste, pero lo estás pensando porque te veo la cara. Olvídate del tema. Ay, ¿y qué querés que haga? No sé, pero parece que estás del lado de Marcelo. No, no, no. Yo lo único que quiero es vivir con Luis. A mí me parece bárbaro que vos quieras vivir con Luis. Pero yo no quiero vivir con Marcelo, Rocío. Bueno, pero es por un ratito nada más. ¿Pero qué ratito? Ni ratito, ni tiempito, ni un segundo, nena, no. Bueno, qué terminante que sos. Qué feo que queda eso en una mujer tan linda como vos. Qué sé yo, ¿viste? Porque también, no sé, yo vivo con Asunta y el nono, que tampoco es fácil. Pero vos me estás cargando, Rocío. Yo no elegí vivir con Asunta con el nono. Vos lo elegiste. Bueno, está bien, sí, lo elegí yo. Mira, no sé, pero también yo me llevo a Abril y a Javier y eso es ahorrarte un trabajo porque hay que llevarlos al colegio, hacerles el desayuno a la mañana, hacerles de comer y bueno, eso es un trabajo que te estás ahorrando. No seas tampoco tan egoísta, che. Pero, Rocío, ¿vos me estás cargando con lo que me decís? ¿Pero qué le pasa? ¿Vos pensás que podrás terminar antes del 2000?
hago lo que puedo. Bastante poco, por cierto. Si queréis, contratamos 4 peones que vengan a enterrar el cadáver de Poitiers. No, eso no. Bueno, entonces, si tenés una idea mejor, decíla, avisá. Sí, tengo una idea mejor. Sí, ¿cuál es? A ver. A ver, correte, maestro Nardi, correte. A ver. ¿Viste? ¿Qué pasa, mi amor? Nada, que cuando estuvimos en casa vos estuviste raro conmigo. Ah, bueno, olvídate. Yo no me puedo olvidar, mi amor, porque vos me dijiste lo de Luca. Yo te entendí, pero después cuando te despediste, no sé, fuiste frío. Bueno, ¿me perdonas? Sí, te perdono, pero no quiero que estés así, ¿eh? No sé, a lo mejor estás dudando de lo que vamos a hacer y si es así, decímelo. ¿Eh? No, no, Flavia, yo no estoy dudando. Está bien. Por ahí estuve un poquito frío, pero no sé, ahora de golpe me viene un calor y me pongo cariñoso. Yo no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, ¿Cómo vamos? Sí, yo siempre tan contenta. Sí, contenta. ¡Qué alegría te verte, Flavia! ¿Cómo te va? Javi, ¿no lo vas a saludar? Sí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, conocí la historia de Cuda, vos. ¿Quién? Nada, nada. ¿Qué hacías por acá? Estaba midiendo la polución sobre las hojitas de la planta y sintiendo el perfume de las flores. Y aquí iría la cabeza, ¿no? En lugar de hablar estupideces, ¿por qué no vas y buscas un poquito de agua, eh? Lo hubieras pedido. Estás sentado todo el tiempo, ¿qué crees que haga? Dale, porque no podemos esperar mucho, dale. ¿Qué mirás, viejo degenerado? ¿Por qué no tomás vos también un poco de agua y te refrescas un poco? Fuerza, mi niña, fuerza, vamos. Toma, mi amor. Gracias. Menos mal que no fue nada. Gracias a Dios, mi amor, gracias a Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué estás tan inquieto? No, que... No me digas que te tenés que ir a trabajar, Enzo. Primero tengo que hacer un llamado, Mercedes. Ay. Para, cuidado. Pará. Ahí, agarrá bien de ahí. Yo agarro, dale. Dale. Pará. Teneme un segundo. Pará. Se me cae. Esperá, que tengo que atender. Hola. Enzo. Todo bárbaro, Enzo. Recién termino de cavar la fosa. En este momento, sí. Y bueno, ahora estamos todos listos. Ya vamos a enterrar a Poitiers. Ahí es divino el nono, ¿viste? Sí. Aparte están piola. Sí, es piola, es piola. A mí me encantaría llegar a la edad de él así tan lúcido, tan canchero. Sí, es lúcido. ¿Sabes que a veces pienso que si nosotros vamos de frente y le contamos lo que vamos a hacer, él se lo bancaría? ¡No! ¿No qué? Que no, que no le vamos a contar nada, ¿no? Ay, no, mi amor, es una forma de decir. Bueno, a mí no me gusta tu forma de decir, Flavia. ¿Sabes que no te banco? Hoy estás muy insoportable. Sí. Ya está, vamos. Dale. Atale ese pelón. Bueno, dale, apuremos, ¿no? Así terminamos. Faltate con esta. Ahora, porquería. Pará. Abrí la heladera, despacito que yo lo agarro. Dale, vamos. Ay, Dios. Dale. ¡Ay, qué asco! ¿Qué? ¿Qué? El fiambre. ¿Qué pasa con el fiambre? Poitiers no está.